Buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar cómo instalo y pego unos rodamientos en una cuna de slot. Bueno, esta se trata de una cuna de SRC en ángulo y esta una cuna slotit también en ángulo. El trabajo puede ser un poco diferente, puesto que aquí van embutidos, se quedan dentro de la torreta, como muestro en la imagen. Y en la cuna slotit, como podemos apreciar, se quedan fuera de ella. En la cuna slotit vamos a hacerle un chaflán para matarle el canto y de esa forma podemos introducir más material bicomponente para pegarlos. En la cuna SRC nos vamos a valer de una lima de cola de ratón. Vamos a hacer unos microsurcos, así muy suave. Y en ellos nos va a servir para que el material penetre y ejerza más presión. Bien, cuando lo tengamos, vamos a desengrasar para que el adhesivo se pueda adherir correctamente. Sería conveniente, mejor que pasar el papel con aire comprimido, soplarlo y secarlo. Bien, una vez tengamos la cuna lijada, también os recomiendo lijar toda la superficie del rodamiento que acabe en contacto directamente con el adhesivo y la cuna. De esta forma crearemos microsurcos que van a retener el material bicomponente y así quedará mejor fijado a nuestra cuna. De igual manera, cuando terminemos de lijar, también desengrasaremos y secaremos antes de adherirlos. Para preparar el bicomponente, vamos a coger un trozo de cartulina. Vamos a coger una de las dos partes y vamos a depositar una cantidad encima de ella. Con poco más que una gota nos bastará. Bueno, tenemos 243 gramos, disculpad, 0,243 gramos, vamos a tarar y ahora vamos a buscar echar de la otra parte aproximadamente la misma cantidad. Vamos a ir probando. Bueno, ni aposta, 241, 243. Bien. Vamos a coger la mezcla. La vamos a sacar del cartoncillo. Y la vamos a depositar en una superficie donde podamos mezclar bien las dos partes. El mezclador viene incorporado cuando compras el adhesivo, que en este caso yo estoy usando Nural. También podéis comprar Poxipol. Bien, una vez lo tenemos ya bien mezclado, vamos a introducir en el alojamiento el bicomponente. Cuando consigáis que lo tengáis bien repartido,
Esto es un eje lleno de stoppers, con un stopper y un montón de cojinetes. Y una corona para hacer fuerza. Vamos a coger y vamos a introducirlo. Con un poco de papel, vamos a limpiar todo el exceso que no queremos. Un poquito de disolvente. Con un cepillo de higiene dental vamos a retirar del rodamiento toda la suciedad que no queremos. Si hay que repetir el proceso. Perfecto. Retiramos. Vamos a limpiar también para insertar el otro. Listo. Limpiamos también esta parte. Y de esta forma ya tenemos uno. Vamos ahora a introducir el otro. Movemos un poquito porque esto seca enseguida y la parte exterior se endurecerá. Dejamos caer. Ahí está. Bien, ya los tenemos instalados. Ahora, para asegurarnos que no queda nada dentro, vamos a mojar un poquito el cepillo y vamos a limpiar el núcleo del rodamiento. Lo suyo, repito, ahora sería coger y soplar. De esta forma nos aseguramos de que el eje pase libre. Y ahora con este eje lo que tenemos que cerciorarnos es que funcione de esta forma suave. Estos son los rodamientos que venían en el kit crono de SRC. Y este es un eje de Lotin Plus de estos bañados en titanio. Una vez que hayamos conseguido tenerlo así, que pase el eje, si no, el eje no funciona de esta forma suave, habrá que retorcerlo un poco y moverlo para que los dos rodamientos se alineen. Una vez que lo tengamos así, tan solo queda dejarlo secar. Si os ha gustado el vídeo, podéis compartirlo con vuestros compañeros de club para que ellos también aprendan a colocar correctamente unos rodamientos. Darle me gusta, suscribiros al canal, todas esas cosas. Nos vemos. Hasta el siguiente vídeo.